Buenas tardes a todos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la última charla justo antes de la comida. En este caso nos acompaña Martín para hablarnos de migración de SharePoint on-premise a SharePoint online, algo que desde los últimos años se lleva viendo mucho, pero que bueno, vamos a conocer siempre los mejores consejos y las mejores opciones que tenemos para poder realizar estas opciones. Así que Martín, bienvenido, el escenario es tuyo. Vale, muchas gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, lo que quiero hacer una presentación. Mi nombre es Martín Luis López Requena. Tengo bastante experiencia. Tengo la certificación primera de .NET hace más de 15 años. También soy instructor oficial más de 15 años y actualmente trabajo en ETData como jefe de arquitectura. Quiero agradecer a todos los sponsors, porque sin ellos ya estáis acostumbrados de que no sería posible, pero no sería posible sin vosotros también, que lo sois muy importante. Y quiero agradecer vuestra asistencia a mi charla. Lo que vamos a ver, aunque es un tema muy, muy, muy intenso, porque no tengo en 45 minutos, no tengo para verlo todo, lo que quería hacer una pequeña introducción, y lo vamos a hacer en caliente, por decirlo de alguna manera, de algunos ejemplos. Pero vamos a empezar primero, como es habitual, con una introducción. Luego vamos a ver cuál es la metodología que podemos recomendar en cualquier tipo de migración. Y en este caso, para el tema de SharePoint, local on-premise a online. Luego vamos a ver las principales herramientas que existen en el mercado. También haremos algunos pequeños ejemplos para ver algunas ventajas, algunos inconvenientes. Y por último, vamos a ver cómo podemos transformar lo que son las páginas clásicas a páginas modernas. Repito, es mucho contenido. Voy a hacer bastantes ejercicios o voy a intentar ser lo más práctico posible, en caliente. Lo más seguro que no me salga ninguno, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Bueno, introducción. Como nosotros sabemos que actualmente se están realizando muchas, muchas migraciones. Muchas. No lo podéis imaginar, ¿vale? De la versión local, de on-premise, a la versión online. Antiguamente lo que hacíamos en una actualización, cuando era local, que era el tema de actualización de base de datos, con el tema del famoso upgrade, con los parches y todo el infierno que habíamos ahí, hasta utilizar, si queremos pasar de una versión, por ejemplo, de la 2007 a la 2016, así sucesivamente, utilizábamos productos de terceros, ¿vale? En esos productos de terceros lo que hacíamos es solamente el movimiento de contenidos. Con la versión de SharePoint online, solamente vamos a poder realizar migraciones de movimientos de contenido. Y también sabemos que no es una tarea, alguno que haya participado, que sea trivial. Nos podemos encontrar desde lo más básico, oye, que hay que migrar esto, lo migramos y fácil, pero luego nos metemos a migrar algún tipo de intranet, algún tipo de eso, y nos metemos en un infierno que yo quiero salir de aquí inmediatamente. Viéndolo un poco, lo que sí es muy importante en cualquier tipo de migración es utilizar una metodología. No podemos hacer una migración de que vamos a coger esta internet y la vamos a mover sin saber ni lo que hay, sin haber hecho un plan de análisis, ni hacer un plan de contingencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, es muy importante utilizar una metodología. ¿Qué metodología es la que podemos recomendar? La metodología que podemos recomendar es la clásica de cualquier tipo de migración de contenido. Es decir, una clásica se refiere a metodología que es el tema cíclico. Es decir, que empezamos desde el tema desde descubrimiento análisis hasta el tema de postmigración y así vamos continuando, continuando, continuando. En las fases que podemos tener en esa metodología clásica, pues en primero tenemos el tema de descubrimiento, que lo que vamos a hacer es, oye, vamos a ver qué es lo que tenemos que migrar, qué no podemos encontrar. Para ello haremos un análisis muy exhaustivo de todo el contenido o de toda la información que tenemos. Luego también lo que haremos un poco, análisis también de los procesos existentes. ¿Cuántas veces hemos hecho una migración y han dicho luego por IT, oye, que es que había unos servicios, había una aplicación que se utilizaba y no se conecta actualmente? Joder, macho. ¿Y eso se han dado cuenta cuando? Cuando un año después de que yo he hecho la migración, pues también hay que tenerlo en cuenta. Luego también es importante los riesgos y hacer el plan de contingencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué roadmap vamos a meter? Para ello hacemos la planificación. Perdonad. En la planificación para el tema de la migración, también lo que tenemos que ver un poco es que
cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en el roadmap parcial, si lo vamos a hacer completo, qué herramientas vamos a utilizar. A lo mejor una es más adecuada que otra en un momento determinado o para una colección de sitios determinada. Entonces habrá que definirlo también cómo lo vamos a hacer. Luego también es importante la preparación. No hagamos migración como hemos hecho en algunos sitios directamente de producción a producción. Que lo hemos hecho no, porque como son solamente documentos, venga, vamos a utilizar una herramienta y yo cargo la... Venga, que no hace falta absolutamente nada. Oye, vamos a ver un poco y nos vamos a encontrar... Os estáis riendo bastante porque es lo habitual, ¿vale? Que es lo habitual, ¿eh? Luego, por eso tenemos que tener los laboratorios, tenemos que hacer el tema de los screens con las utilidades correspondientes, tenemos que revisar, tenemos que ver dónde va, lo que va a fallar, lo que no va a fallar, ¿no? Y todas esas cuestiones. Luego hacemos la migración, que es la ejecución. Cuando ejecutamos, ya utilizamos directamente con el plan que tenemos de la, con el plan que tenemos definido, lo ejecutamos y vemos luego lo que pasa. ¿Y cómo es lo que pasa? Que luego validamos. Y luego encontramos problemas de qué, de estilo, de movimiento, de información, de... Pues, lógicamente, luego, ¿qué hacemos? Pues hacemos una revisión y una post-migración, que lo que consiste es corregir todo lo que podamos en ese momento. URLs huérfanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es la metodología, y repito que es una metodología muy clásica, que estamos acostumbrados no solamente para el tema de SharePoint, sino para cualquier tipo de migración. Me da exactamente igual. Hay que utilizar este tipo de metodología, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Como es muy importante analizar para ver lo que nos vamos a encontrar, ¿qué podemos hacer? Pues hay que saber muy bien, pues entre comillas, cuáles son las funcionalidades que disponemos y que no están soportadas en la versión online. Porque muchas veces tenemos funcionalidades que luego, ¿esto se puede tener en online? ¿Tenemos alguna equivalencia? ¿Podemos hacer cualquier cosa? ¿Está soportado tener, no sé, el lo que son los códigos seguros, que era todo el código que hacíamos en .NET con el model Ogier, que si no acordáis algunos, que teníamos ahí códigos por servidor, por un tubo? ¿Qué pasa con eso? Pues no está soportado. ¿Qué es lo que no está soportado tampoco? Las soluciones Sandbox, que es la cosa más maravillosa que inventaron. Yo no sé por qué la han quitado. Bueno, estoy en ironía, ¿vale? También el tema de las plantillas de sitio. Las plantillas de sitio, lógicamente, todas no están soportadas. Por ejemplo, no sé si en un Tenant, en SharePoint Online, ¿alguien tiene una plantilla de blog? Yo sí la tengo en mi máquina o en un Tenant, pero no tienen todo el mundo. O a lo mejor no lo tengo y mañana me la pueden quitar. O otros tipos de plantillas que no están soportadas. Entonces hay que saber cuáles están soportadas, qué es lo que no están soportadas y una serie de cosas. ¿Qué pasa con los famosos workflows de SharePoint que empezaron primero con la versión de SharePoint 2007, luego 2010, luego de forma declarativa, luego con SharePoint Designer y lo del famoso de workflows, lo del manager? No sé si alguno lo conocéis. Que hacemos los custom actions. Pues hay desarrollos también por un tubo y que ahí, ¿qué hacemos con eso? ¿Vale? ¿Y qué otras consideraciones podemos tener? Pues consideraciones como el tema, ¿qué pasa con las páginas maestras en apariencia moderna? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con el famoso Infopack, que es un infierno y parece mentira, pero tenemos Infopack todavía, que da curiosidad, que cuando dice, vamos a activar esta característica, esto va a estar, no va a estar disponible en el año 2017, pero si estoy en el 2022 todavía estoy posible. Esto cómo puede ser, ¿no? ¿Qué pasa con los workflows que se están ejecutando? ¿Qué pasa con las alertas? ¿Puede migrar las alertas? Y sin utilizar a lo mejor otros productos como de workflow, como Ninter, K2K, etcétera. Con lo cual, imaginaros si tenemos ahí temas para poder analizar. Y es un coñazo, yo no voy a conocer todas las funcionalidades. Entonces, para ello, que existen herramientas de pre-scan, es decir, para preanalizar qué cosas o problemas nos podemos encontrar, ¿no? Una de las más famosas y la más básica es el tema de la herramienta de evaluación de la migración de SharePoint, la del tema del SMAS, donde nosotros lo podemos bajar y con esa herramienta lo que vamos a conseguir es poder realizar un análisis en un entorno on-premise, ¿vale? Para indicarme qué cosas podemos tener de problemas. Hay que decir que esta herramienta es un poco bastante light, por no decir nula, ¿vale? Pero bueno, pues Microsoft la que ofrece y ya está. Para eso hay que dar soluciones de terceros que tienen herramientas muy potentes, ¿vale? Entonces nosotros nos bajamos la herramienta y lo que hacemos es que nos vamos a algún servidor on-premise y la ejecutamos, ¿vale?
Vamos a ver y vamos a hacer el primer ejemplo, ¿vale? Es decir, que yo voy a coger, tengo aquí un entorno que es de SharePoint 2010. Quería coger un antiguo, un 2003, pero no lo he encontrado y eso es imposible, ¿vale? No lo he podido encontrar. 2007 también tenías, pero no lo he podido utilizar por el tema de que son actualmente que se están de clientes y no lo podía utilizar. Entonces lo que he hecho es crear una máquina virtual con SharePoint 2010 y ¿qué he metido? Las plantillas 40 fantásticos, no sé si la conocéis alguna, que es muy antiguo, desde hace 2007, ¿no? Entonces lo que tengo aquí son las plantillas estas para ver lo que me hice y he empezado a crear sitios con esas plantillas en blanco para ver lo que podemos hacer con ellas, ¿vale? Entonces, si nosotros lo que hacemos es que nos bajamos la utilidad y la ejecutamos, a ver, voy a entrar. Otra vez vuelvo aquí al principio, siempre me pasa lo mismo, perdonad, ¿eh? Voy a coger el enlace este, me voy a la máquina virtual y me lo voy a bajar. Pero yo creo que la tengo aquí descargada. Me la descargo en otro lado y ya está. Bueno. No sé, porque no estoy acostumbrado al Internet Explorer, perdonad, pero no sé eso tampoco ni cómo se usa. No sabía ni cómo entrar para la nueva pestaña, entonces voy a abrir con el Firefox. ¿Sí? Entonces me voy a bajar la herramienta. Tiene que ser muy rapidito. Ya la tengo aquí bajada. Y si os dais cuenta, luego existen. Cuando está descomprimido, existen también una que es genérica, ¿vale? Y luego tenemos una que es por cada una de las versiones de los servidores, ¿vale? Es decir, que tenemos una para 2010, una 2013 y así sucesivamente. ¿Lo veis? ¿Ah? Entonces lo que voy a hacer, voy a descomprimir esto mismo que lo tengo aquí. Me voy a ir a, puedo abrirlo con una consola, pero lo voy a ejecutar del tirón. Entonces me voy a la de SharePoint 2010 y la voy a ejecutar. Hazme lo que ocurre. Pum, 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 pum. Vamos a decir yes. ¿Vale? Está cargando el tema del scan y me está haciendo un preanálisis. ¿Qué me va a decir? Pues algunas acciones, por ejemplo, lo que he comentado. Oye, ¿cuántas alertas? Se ve esto muy pequeño. Voy a ver si lo puedo editar y en formato, porque no tengo aquí el zoom. Si no recuerdo en el phone, a ver si lo puedo poner en un tamaño muy grande, muy grande, muy grande. Está para cambiar el formato aquí. Bueno, de esta forma, no sé si lo veis bien, lo vemos chicos, pero me está indicando, por ejemplo, oye, ¿cuántas alertas tengo? Si vemos un poco las alertas, podemos ver que tengo 7 alertas. Quiere decir que hay usuarios que se han suscrito a una alerta de una lista. Eso no se puede migrar. ¿Eh? Sí, porque todavía no ha terminado el 70%. Te quita el trabajo. A ver. Luego también tenemos una cosa importante, que es el tema de código, que es lo que tenemos el porcentaje, que son códigos seguros. Códigos seguros seguirán analizando, con lo cual en este tema voy a decir, perdón, en esta versión de SharePoint On-Premise, de SharePoint 2010, voy a decir, joder, ya tengo un problema con Guardian, porque es que está casi todo personalizado. ¿Todavía no ha terminado? Sí, sí ya ha terminado, ¿vale? 645, ¿vale? O 70 flujos también ahí. Yo cuando entro en este proyecto, ¿sabes lo que digo? No más con esto que es una tarjeta que no vale nada, no me interesa. Vale, entonces nos puede ayudar un poco para hacer una preview de qué es lo que nos estamos enfrentando. Vale. Continúo. Siguiente es muy importante en el preanálisis y en el descubrimiento saber realmente qué es lo que estamos. Haciendo. ¿Qué es lo que ocurre?
Como hemos visto, esta herramienta de preanálisis o pre-scan es muy light, no me puede decir tal. Entonces, en el mercado existen productos de terceros, un montón, no lo podéis imaginar. Algunos tienen herramientas mejores, peores, y no voy a entrar en la comparativa, que no voy a decir, no me paga ahora mismo ninguna, entonces no voy a decir cuál es mejor ni cuál es peor. Lo que sí puedo decir que depende del caso. Porque en función del preanálisis que hagamos, a lo mejor me interesa utilizar una herramienta o utilizar otra, o ninguna, porque si tengo que mover documentos, lo que hago es que hago arrastrar y soltar, ¿no? Y ya está, ¿no? Y luego ya recreo lo que tenga que recrear. Pero si tengo un peta de archivos, ya no tengo que arrastrar ni a soltar. Bueno, las herramientas más conocidas, pues es el tema de el SharePoint Migration Tool, que lo compró Microsoft, que era el antiguo Mover, ¿vale? Que también es muy conocido. Utilizaba realmente para... Están interconectadas, pero luego veremos a dónde hemos llegado. Luego utilizamos otras herramientas, como puede ser Cloud Dwin, Quest, la más famosa y la que todo el mundo puede conocer, que es la más barata, aunque algunos dicen que es muy cara, pero es muy baratita, es la del tema del SharePoint, que lleva desde la versión 2007 y para mí concretamente, dentro de las posibilidades para solamente migrar el tema de SharePoint, la podrá recomendar o no, también depende. Luego vemos el tema de Bitdetam, bueno, en definitiva, existen muchas. Todas las herramientas normalmente tienen su propia herramienta de preanálisis, de análisis, como hemos comentado anteriormente. Si vemos un poco el tema de SharePoint Migration Tool, lógicamente lo que tenemos son orígenes, y los orígenes que tenemos es el tema de carpetas compartidas o documentos, y solamente SharePoint, pero importante, ¿qué versión? 2010, 2013, 2016, el 19 no lo sabemos, ¿vale? Si funciona. Vemos un poco que la herramienta directamente lo que hace es que te conecta al Tenant. No sé si conocéis el tema de File Trash, ¿alguno? Es para ayudar a la gente a poder utilizar y dar toda la información al tema de Time, ¿vale? El tipo de usuario te ayuda más o te ayuda menos. Y con esta herramienta podemos realizar para poder llevarlo al tema de Microsoft Teams, al tema de la biblioteca de documentos, a SharePoint y a OneDrive. Si vemos un poco, vamos a ver el tema de el panel que hemos comentado anteriormente. Si nos vamos a un... Este es el tema. Voy a abrir. Sí, no, vamos a abrirlo con el Chrome. Vamos a entrar en Tenant. Vamos a ver un poco lo que aparece ahí en el panel de administración de SharePoint y vamos a ver un poco lo del tema del File Trash. Vale, ahora me meto en el panel de administración. A ver si me puedo autentificar. En el Tenant de ejemplo, del demo. Vamos a ir a la administración. Nos vamos al tema del panel de administración de SharePoint. Y habrá ahí una opcióncita que pondrá Migration. ¿Qué ocurre? Que no hay que confundir la herramienta de Microsoft de la migración tool con el tema de la opción online del File Trash. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, aquí en la diapositiva había puesto que solamente se permitía el qué de ficheros compartidos y de SharePoint. Aquí también te da algún tipo más de ventajilla, entre comillas. Es decir, que también me deja de coger contenido, mejor dicho, fichero de voz, convertir el tema del stream, de Google Workspace, ¿vale? Pero yo me voy a centrar un poco, si me voy al tema de los recursos, digo empezar, podemos ver que aquí podemos generar un poco de tareas, puedo generar el tema de unas tareas, que son unos procesos,
Y esos procesos, mediante, por ejemplo, con un JSON, yo puedo tener un agente y estar 5 máquinas, 20 máquinas o 10 máquinas subiendo documentación, con la ventaja que no tenemos problemas de los umbrales por el tema de acceso ni nada, porque usa su propio storage, ¿vale? Con lo cual no vamos a tener problemas de umbrales ni cualquier historia. También existe la posibilidad que hemos comentado anteriormente de la herramienta. La herramienta, si os doy cuenta, digo, descargar la herramienta de migración, y con esta herramienta de migración lo que va a hacer es que puedo yo conectarme, ya sea por mediante PowerShell o ya sea mediante el tema de la interfaz de usuario, para poder realizar algún tipo de acción, ¿vale? Si continuamos un poco, vale, vamos a hacer para el tema de lo clásico, copiar archivos, ¿no? Entonces, para copiar los archivos, yo lo que voy a hacer es que me voy a coger, voy a abrir la herramienta. Me tengo que conectar al Tenant. Si no tengo la última versión, están listos, como dice, actualízamelo, ¿no? Voy a abrir. Mira, no voy a presentar la contraseña, porque a lo mejor cerrar los ojos, por favor. Es broma. Bueno, entonces voy a autentificarme. Ahora dice, la contraseña siempre me pasa que se ve. No, no el móvil, tampoco. Vamos a ver si puedo autentificarme. Me ha autentificado, que sí que la herramienta ya... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Señores. Sí, la mayúscula. ¿Vale? Lo que va a hacer es que se va a conectar al Tenant. Después del Tenant, lo que va a verificar un poco y ya me dice, oye, que quiero una tarea que tenga yo guardada que no la he dejado o quiero iniciar una nueva migración. Pues bueno, una nueva migración. ¿La nueva migración de qué? Lo que hemos puesto en el tema del slide, desde SharePoint, recursos compartidos o directamente un proceso en lote. Yo lo que voy a hacer un poco, vamos a poner aquí esto por ponerlo, le digo examinar y elegir. Importante, cuando tenemos el tema de la documentación, me diréis, oye, ¿qué pasa aquí con los permisos? ¿Qué pasa aquí con lo otro? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de qué? Son los problemas que normalmente nos podemos encontrar. ¿Eso qué significa? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una red compartida, tenemos el tema de cómo controlamos la seguridad, con el hacer controlis, ¿no? Pero ¿qué pasa luego con los grupos, que son grupos que no tenemos sincronizados o cualquier cosa, que la liamos, ¿no? O que el usuario no tenga la entidad con una de cone y también lo liamos. Entonces, bueno, también te da la posibilidad de hacer un pequeño mapeo, ¿no? Oye, que si este usuario está, pues hago esto, si haga lo otro, podemos llegar a conseguir eso. Si no encuentra nada, el que lo sube, propietario es él. Ya está. Esto es una pregunta de examen, ¿eh? Bueno, entonces vamos a elegir una carpeta. Vamos a ir al escritorio. Creo que tengo aquí algunos archivos de documentación. Le doy el siguiente. También una cosa que os voy a decir, aunque sea file, le he dicho directamente que le he dicho una unidad local. Lo veis, ¿no? Esto online no se puede hacer. Tiene que ser directamente el tema de unidades mapeadas de red. Pero aquí me lo va a permitir. Entonces me dice que selecciona todo el contenido, le digo siguiente, ¿vale? Le digo al tema de SharePoint, me va a decir, puedo indicarle la URL donde los quiero y si no tiene nada, él me va a crear el sitio y me lo va a crear todo. Entonces le voy a poner el tema de, voy a poner aquí demo de documento y le voy a decir siguiente. Entonces él va a coger, va a empezar la tarea y va a realizar las operaciones correspondientes. Y me dice, oye, ¿dónde va a meter la documentación? Perdona, venga, la biblioteca de documentos. ¿Pero qué es lo que ha comentado aquí? Este sitio se crea de forma automática. Si metemos la URL de un sitio en concreto que ya existe, pues me lo volcará ahí. Entonces le hicimos siguiente. Me dice que sí, que los quiero siguiente. ¿Vale? Y tenemos unas opciones. ¿Qué he comentado de lo del mapeo de seguridad, acciones, etcétera? O yo lo que quiero es solamente realizarme una prueba que no sé lo que estoy haciendo. A ver si hay algún error, ¿vale? Entonces, si nos vamos al tema de las opciones avanzadas, la configuración, podemos ver aquí el tema de las opciones de seguridad que estará por aquí.
aquí asignación automática de usuario, ¿eh? Y hay una cosa importante, que si tenemos dinerito, ¿vale? Podemos utilizar nuestro propio Stora personalizado, ¿vale? Entonces debéis ir guardar, esto está desactivado, que no lo quiero, le digo migrar y lanzar el proceso. ¿Sí? Esto puede tardar, no sé, un día, tres días, cuatro días, un minuto, depende de la información que tengamos, ¿vale? No voy a esperar que termine. Vamos a continuar y luego volvemos aquí por factor tiempo, ¿vale? Seguimos. Vale. También nos da la posibilidad de poder coger y realizar una migración de un sitio, ¿no? Podemos hacer la migración de un sitio. Quiere decir que yo puedo tener un sitio de antiguo, por ejemplo, no sé si me puedo conectar. Las primeras versiones solamente no te permitía, pero con esta a lo mejor me puede... De 2003, no. 2007, 2010... 2007, tampoco. Inconveniente que tiene esta herramienta que hemos puesto en el slide. A partir del 2010, ya está. Entonces, si nosotros cogemos... Esto no sé si lo habrá terminado, soy más rápido que... Ojalá que sea más rápido que yo hablando. Es que me va por el 1%. Entonces, también podemos hacer lo mismo. Podemos coger nosotros un sitio. Pero, ¿qué pasa? Lo siguiente. Esto lo que hace es que me coge un sitio y me va a crear un sitio equivalente con la misma plantilla. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un sitio, por ejemplo, de blog y los quiero migrar? ¿Qué me va a decir? Bueno, esto me va a dar un error, a lo mejor, del SP Query por el timeout de tiempo. Porque no sé por qué está tardando tanto en crear una estructura de migración. ¿Vale? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un sitio que es un blog, ¿cómo lo voy a migrar yo a la versión online? ¿Es soportado del blog? He comentado que no. Solamente hay algún tipo de plantillas que son soportadas. No todas. Todas las que tengo yo en el tema del tenant. Es tan fácil como conectarse al tenant y decir get SP, get template. Y te dice el listado completo. Ay, qué suerte tengo que me aparece esta. Pero mañana me van a quitar con nuestra opción. Cuidadito con esto, ¿vale? Entonces, normalmente son plantillas ¿de qué? De sitio, ¿vale? O de comunicaciones, que son las de publicaciones, que se puede hacer de una cosa. Pero todos son plantillas de sitio, ¿vale? No va a tardar. No, un día. Y he subido nada más cinco. Hay cinco documentos, ¿eh? Vale. Entonces, si nos vamos a la versión que tengo aquí, voy a ver si la versión de SharePoint 2010... ¿Tengo yo algún sitio? Venga. Vale. Es que no sé ni en qué versión. Venga, por esto en total completo. Se pone full. Vale. Entonces puedo entrar en el tema, vamos a ver, en el tema de la administración de la colección. Yo voy a ver si tengo aquí algún blog. Para que lo veáis. Vale. Vale, no tengo. Bueno, si vemos el tema de la plantilla. Ah, sí, sí la tengo aquí en blog, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí uno que es en blanco y yo intento entrar, intento utilizar la herramienta para que me haga la migración, esto se pega una hostia del tirón. ¿Qué es lo que podría hacer? Que cuando yo estoy en un sitio y quiero mover los contenidos, lo que podría hacer es tener un sitio, ¿no? De equipo, por ejemplo, creado, y lo que hago es que voy a mover no el sitio completo, sino las librerías, las listas y alguna serie de cosas. Y luego vamos reclamando. Pero el sitio completo me va a decir que no se puede realizar, ¿vale? Entonces, si vamos a el timeout, ¿vale? Abriendo la más de llegar. Entonces, lo que sí podemos hacer, vamos a hacer una prevecilla así con lo que he comentado. Porque estoy diciendo que me voy a conectar ¿en dónde? A un origen que es un SharePoint 2010, ¿no? Pues vamos a primero si se conecta, que no lo sé. Porque es muy importante, y lo digo como recomendación, muchas veces nos vamos al tema de la documentación oficial, ¿vale? Del MSN, del Learning, lo que sea, que dice una cosa y luego no tiene nada que ver. No es cierto. Información desfasada, información... Entonces hay que tener cuidado y no dar nunca por hecho las cosas sin haberlo probado. Porque nos podemos llegar a grandes sorpresas. Por ejemplo, oye, ¿qué pasa con el tema de los multidiomas en SharePoint Online? Que está soportado porque lo he visto en el Roma. ¿Cómo ocurre?
lo hemos metido en la mesa consular. Bastante problemático en eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir rápidamente. Es decir, que voy a hacer iniciar una migración y lo que voy a hacer que visible SharePoint, ¿vale? La URL, la máquina virtual la tengo aquí, pero tengo la IP que es 13. Lo voy a copiar en este mismo la URL. No tengo DNS ni nada, entonces 13.95.95.30.226, ¿no? Entonces, con esto, si me voy al blog, que está aquí, lo único que tengo que hacer es cambiar el SP por el sitio, ¿no? Bueno, va a dar un mensaje de que va a dar un error. ¿Sí? Luego también lo que podemos ver que la migración de blog no me lo va a permitir. Entonces, continuamos. Para ello podemos utilizar otras herramientas. ¿Y qué herramientas podemos utilizar? La famosa herramienta de SharePoint. Si no recuerdo, estaba por unos $4,000 la licencia, ¿vale? Yo creo que no es barato. Es barato. ¿Pero barato con qué? Hay herramientas, por ejemplo, la de Quest, que compró este Mac, Metalogic. ¿Qué es lo que pasa? Que esa herramienta se utiliza normalmente cuando vamos a migrar solamente los endpoints, correo electrónico, etcétera, 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 ¿vale? Y es mucho más cara. Entonces puede salir en 80, 100, depende. Con la herramienta de SharePoint, lo que podemos hacer es que podemos copiar la estructura, podemos cambiar el contenido, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante, que voy a intentar migrar o el plan de pre-scan. Vale. Voy a poner esto otra vez aquí abajo. Vale, en esta máquina tengo una versión trial, ¿vale? He intentado que me diera, no voy a actualizar ahora, Martín. Vale. He intentado que me diera la licencia para el ejemplo, pero todavía no me ha llegado la licencia, ¿vale? Entonces, con la herramienta SharePoint, lo primero que vamos a tener va a tener lo que hemos comentado en el tema de la metodología, ¿no? Vamos a poder realizar un plan. En ese plan, lo que va a hacer es que me va a poner un listado, cuando yo me conecte al sitio, de todos los problemas que nos podemos encontrar, ¿no? Inclusive una cosilla un poco mayor. Por ejemplo, ¿qué pasa con los J-Link? ¿Qué pasa con los campos personalizados? Etcétera. Entonces, me va a entregar un informe. A ver si puedo entrar aquí, que ahora me pide. Yo no sé cuántas contraseñas. De verdad, ¿eh? Sí, temporada de 14 días creo que era aproximadamente. Y con limitaciones, no todo el contenido, porque digo, bueno, yo pido licencia y empiezo a migrar, me la ahorro. No, porque todas las herramientas que son triviales tienen una pequeña limitación. ¿Y cuál es? 5, 20, 30 para que tú la compres, ¿vale? ¿Ah? Venga, a ver si actualiza la lista. A ver si actualiza esto ya. Me ha dicho ahora, qué mala suerte, que me ha dicho que actualización. Y ha sido esta mañana, ¿eh? Porque lo he arrancado hace un ratito y no había ningún problema. Dice que han hecho la actualización esta mañana. Antes de la... Vale, pero ya está inicializado. Entonces, dentro del plan podemos ver que existe una acción. Que esta acción es el tema de análisis, no más tarde. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos directamente con esto, que me va a decir un análisis exactamente lo que podemos tener. ¿Eh? También lo que podemos hacer también es explorar. Podemos coger y podemos explorar sobre el tema del contenido. ¿Vale? Pues si un tenant, ya sea la versión 2007, 2010, 2019. Podemos explorar, ¿vale? Y también lo que podemos hacer, si vemos el tema, por ejemplo, de las tareas, las que hay alguna lanzada, la podemos ver en ejemplo. Lo bueno que tiene, aparte de pre-análisis, que me va a decir directamente si hay errores, si no hay errores. Y todo el proceso que tiene. Y es bueno. ¿Es bueno por qué? Porque si me da un error, el clásico que da, que es el fotalín, ¿cómo se resuelve? ¿O no ha pasado alguna vez cuando yo tengo una
No, tengo una lista, y esa lista tengo otra lista, que tengo un lugar que está diferenciado, pero hay un problema que se han eliminado los identificadores. Joder, ¿dónde nos hemos metido? Para ello la solución es, tengo que coger, crear directamente una columna tal, para luego ordenarlo, para que los datos no estén confusos, ¿vale? El tema de cuando toma archivos, el tema de los... Sí, lo que, perdona que te interrumpa, lo digo es lo que vamos a hacer, vamos a darlo todo, ¿vale? Y luego ya respondo a las preguntas, que si no... los tiempos con el corto que tengo no me va a dar. Y voy bastante acelerado y tengo que ver cosillas más. Entonces, con esta herramienta, pues lo que me dice, que me coja la información, me dice qué es lo que ha pasado, me dice lo que y cómo lo podemos solucionar. Pero además, también tenemos la posibilidad de irnos a la base de conocimiento de ShareGate, donde me va a indicar todas las acciones que podemos tener, errores típicos, ¿vale? Entonces, tengo una lista ahí, te dice cómo resolverlo, no resolverlo y de todo. Con lo cual, me gusta un poquito más, me gusta bastante, bastante más el tool, ¿no? El tool solamente lo voy a dejar cuando tengo que mover documentos, ¿vale? Entre comillas. Algunos me criticarán, pero bueno. Otro también, cuando yo tengo que coger y mover mucha documentación. Teras y teras, porque tengo los agentes y yo puedo tener a lo mejor 100 máquinas moviéndome archivos. Si vemos un poco, yo lo que voy a hacer aquí, que esto, voy a ver la del tema de un custom. ¿Vale? Entonces, yo voy a, vamos a poner custom. No se puede crear porque no está soportado. Joder, macho. ¿Qué solución tiene? Pues la solución que tengo que, oye, te creas una lista, que esa lista coge, te creas una columna, que sea de tipo string calculado, la quita la vista y luego ya veremos lo que hacemos con ese valor. ¿Eh? Sigo, continúo, que me quedan poco tiempo. Tampoco lo puedo llegar, puedo llegar a conseguirlo. ¿Qué pasa? Otro tema importante, ¿qué es? Yo he hecho la migración, y la migración cuando la he creado, todo clásico. ¿Y migración qué es? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo? Que llevaba, que eso ya no está soportado, que no está soportado, que no está soportado. 5 años llevan, por lo menos. Con lo cual tenemos que hacer una cosa, que después hace la migración, o antes de la migración, tengo que hacer yo el tema de qué, convertir de clásico a moderno. Si vemos un poco rápidamente, y vemos un poco, yo puedo tener un sitio, por ejemplo, que es clásico, donde yo puedo entrar el tema de la transformación, que me pone que en un momento llega, muy bien, me quedan 10 minutillos, voy a conseguir. Y no siento que vaya tan rápido, sino simplemente lo que estoy intentando es una visión un poco genérica para luego tener días, y si quieres luego venir conmigo y podemos estar hasta lo que queráis. Te doy cuenta, una cosa que me llama la atención, que es, yo entro a un sitio y me presenta directamente información en clásico y en moderno, pero es que yo me creo un sitio de comunicación y me voy a un calendario. Y está, hay un fallo ahí en la plantilla que un tonto me lo dejan todavía en clásico. Y todavía no lo he corregido. La gente dice, me dice tal y todavía el calendario está en clásico. Por favor, ¿a qué jugamos, no? Esto lo que hace es que automáticamente el sistema tiene un rendering. Es decir, que en función de cómo esté configurado, no tenga un problema, me va a redirigir a una página o me va a redirigir a otra. Para ello, en principio, crearon una API interna, ¿vale? Bueno, esto es un poco que lo digo, que lo he dicho antes y no voy a entrar, ¿vale? Entonces, voy a entrar en este, aquí. Entonces, hay un API que me va a indicar directamente si está permitido o no está permitido. Quiere decir, que si yo cojo el tema, por el tema del GetFile Server, y le paso parámetros para generar el time, me va a decir que si esto me lo presenta el modelo, o me lo presenta, por ejemplo, una página personalizada, con lo cual es clásico. Esto antiguamente se utilizaba porque yo podía tener una utilidad para hacer una auditoría y yo puedo saber directamente qué tipo de página tenemos. Entonces hacemos las llamadas API, pom, 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 y me hace el inventario, ¿no? De modo de ejemplo, para que lo veáis. Hago una llamada y me está devolviendo. ¿Qué número me devuelve? Ah, un 23. Personalizado. ¿Pero personalizado qué es lo que es eso? He hecho la llamada y me está haciendo la llamada al tema de calendario. ¿Lo veis todos? ¿Ah? Pero si yo, por ejemplo, hago una llamada al tema de documento, o cualquiera me va a devolver un 100,
Si yo me voy al sitio, ya aprovecho que en dos minutos lo hago, porque me lo preguntan también muchas veces y lo voy a enseñar. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede convertir un calendario en vista moderna? Es difícil hacer esto, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me voy a ver todo el contenido, me voy para acá y yo los quiero ver en vista moderna, este calendario, ¿qué hay que hacer? Pues muy fácil, me voy a la configuración de la lista, le digo que es vista moderna, me creo una nueva lista y te lo tengo traducido. En dos minutos, porque no lo has hecho ya esto. Es decir, si yo cojo, me voy a la configuración de la lista. Bueno, ya le doy los clics sin leer ni ver. Vale. Si nos vamos al tema de la configuración del calendario que está aquí. Es que no puedo. Vale, da igual. Me voy a Site Content, me voy al calendario y me voy a la configuración. Sí, es que la vista. Me confundo ya y todo. Vale, entonces lo que vamos a decir, que nos va a mirar la configuración, que nos permita el tema del avanzado, que permita la vista en moderna. Vamos a ver dónde está esto. Aquí, nueva experiencia. Entonces lo aceptamos, pero sigue todavía en qué. Si yo me voy al tema del calendario, todavía sigue. Lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva vista. Esa nueva vista le voy a decir que sea completa, ¿vale? Bueno, ya lo tengo, tengo aquí la vista ya hecha y la vemos que ya está. Por lo cual, por hacer esa acción y crear nueva vista, pues, pim, pim, tanto cuesta hacer esto ni dos minutos, no. Y seguimos. Nos podemos ver que cuando estamos intentando convertir las cosas, pues ya, oye, además nos encontramos con funciones no soportadas, incompletas, lo que he comentado, por ejemplo, el tema de los idiomas. ¿Qué pasa con las búsquedas, con los filtros que habíamos acostumbrado? Menos mal que en la comunidad tenemos el tema del SER, ¿no? Menos mal, porque si no, la hubiéramos liado, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que también podemos tener? También con el tema de PNP tenemos una herramienta para poder analizar. Y sí, con la herramienta de PNP podemos nosotros ver un poco qué problemas tenemos, igual que hemos dicho antes, de pre-scan de cualquier sistema. El PNP tiene su propia herramienta para decirnos qué problemas nos vamos a encontrar para pasar de clásico a moderno, ¿vale? No lo va a decir. ¿Qué es lo que ocurre? Los JLink, que es lo que hemos comentado. Y sí, el tema de JLink me va a decir que vamos a tener el tema de bastantes problemas y la solución que le podemos dar, ¿vale? Si sigo... Esta herramienta, cuando nos vayamos a conectar, te permite también conectarme mediante el tema de Azure Direct, con el directorio activo de Azure, mediante el tema de token. Existe manera para poderse conectar. ¿Para qué? Se hace de esa manera porque como también se puede ocultar con PowerShell, podemos tener procesos, podemos automatizarlo y nos va a llegar bastante bien a hacerlo. Voy a entrar. Vale. Esta herramienta lo que me va a dar un informe, que es lo que me está diciendo, oye, ¿cuántas acciones me van a estar bloqueadas? ¿Qué es lo que tengo para poder solucionarlo? ¿Con esto qué hacemos nosotros? En el tema de descubrimiento podemos definir que en función de lo que tengamos, con un herramienta podemos utilizar otra, ¿vale? Esto está bien documentado. No voy a entrar tampoco en mucho detalle por factor tiempo, ¿vale? No sé lo que hemos comentado. Reemplaza JLink, el tema de reemplazar los elementos web propios existentes, la conversión es 1-1. Oh, en lo moderno tenemos un montón de elementos web, ¿no? ¿Y en clásico cuántos teníamos? ¿Sí? Teníamos también un montón. ¿Sí? Si seguimos, bueno, no voy a entrar con este ejemplo, que es muy fácil, lo ejecutamos y te da ese fichero de ejecutable. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo también puedo tener el tema de páginas clásicas y yo tengo que hacer alguna manera para convertirlo a moderna. Antiguamente lo que hacíamos nosotros eran convertidores. No sé si alguna vez lo había hecho en algún tipo de proyecto. Si coge directamente y es un dispositivo móvil, hacíamos una transformación para enviarlo al tema de móvil. ¿Ah? Por ejemplo, o fachada. Estoy hablando de técnicas muy antiguas, ¿eh?, a nivel arquitectónico. Pues lo que han hecho aquí es lo mismo. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues directamente hay cualquier tipo de origen. Digo, ¿cualquier tipo de origen? No. ¿Qué pasa con SharePoint 2007? No soportaba. ¿Vale? En 2010, cuando haga la actualización, no soportado, porque ya está fuera de soporte extendido, también como sabemos.
No sé por qué lo han dejado todavía ahí. Lo deberían haber eliminado también. Y también existe otros orígenes. Ahora lo veremos el porqué. ¿Vale? Otros orígenes como que WordPress, Lightpage o cualquier cosita de esto. ¿Vale? Podemos hacer también la migración. Con lo cual, lo que hacemos es, tenemos un motor, ese motor está desarrollando el tema del PNP, ¿vale? Y tenemos un poco de cómo mapeo. ¿Cómo mapeo este webpack con este otro webpack? ¿O cómo hago si tengo, para cortar las páginas de la ¿no? Era un infierno y eso era, existía por el momento, por todo el momento. Entonces, mediante el tema del mapping, que es un fichero HTML, bastante complejo, y la herramienta decimos que utilice ese fichero, me va a hacer la transformación correspondiente. ¿Vale? Con lo cual está bien utilizado. Oye, yo estoy diciendo una configuración que me coja esta zona, que me coja esto, que haga las acciones, y de esta manera lo podemos conseguir. Para ello existe una utilidad para el tema de la exportación, para generarme ese fichero HTML, y luego mediante la utilidad de ConvertTo para convertirlo. Pero ¿qué ocurre? Que ya llegan los tipos de core, que son los buenos, ¿no? Entonces, los tipos de core lo que han hecho directamente es decir, oye, que yo no quiero esos orígenes, ¿los quiero de dónde? De otros orígenes. Con lo cual, si alguien ha basado el CDK, podemos ver que tenemos el SharePoint Transformation y una serie de cosas, y por inyección de dependencia. Por consiguiente, podemos coger de WordPress, que no está todavía soportado, hizo una prueba y falló, ¿no? De poder hacer las conversiones, ¿no? Si continuamos un poco y vemos, ¿no? Vamos a hacer algún ejemplo de transformación y es lo siguiente. Vamos a ver. Vale, yo tengo el de exportación mapping, como hemos comentado, que lo único que hace es que me voy a conectar al tema del tenant, que yo quiero para poder, por ejemplo, tengo este sitio de publicación y quiero coger la personalización que hay. Es decir, que si nos vamos al sitio, bueno, estoy ya está en él. Podemos ver que yo tengo aquí, voy a tener una página o tenemos una serie de cosas que es esta. El contenido del sitio. Vamos a ver dentro de páginas. Y tengo una página muy básica, pero para el ejemplo me viene bien, que es el tema de este. Es un layout, que el layout directamente lo tengo un poco personalizado y lo que quiero es convertir esta página también ¿a dónde? A moderna, a un sitio moderno. Pero primero lo que tengo que hacer, que es, como tiene una página layout, tenemos que hacer la exportación. Para hacer la exportación, si me voy a PowerShell, me voy a la ruta donde tengo el demo, es este, que lo tenía ya abierto, pero bueno, lo vuelvo a abrir, ¿vale? Y lo que hago es que me conecto y lo único que uso es el comando, ¿lo veis? Y esto lo que hace es que me coge el fichero. ¿Qué fichero? Lo voy a ejecutar. Fallará en una de las sesiones, no sé si fue hace 2 años, que el servicio lo quitaron y no funcionaba y en tiempo real falló, pero vamos a comprobarlo, que me quedan 3 minutillos y lo podemos ver. Entonces esto lo voy a cerrar, me voy a la ubicación donde tengo los screens, bueno, los screens, ¿vale? Me conecto al tenant, al sitio, y utilizo el comando. ¿Vale? No me pide la contraseña así. Ah, no, perfecto, bien. Adelanto. Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer es ejecutarlo. ¿Vale? Porque quiero exportar lo de la página layout. Esto es sistema de estado en parámetro, que lo podéis ver, está bien documentado, no está tan bien documentado. Entonces, si nosotros cogemos, lo ejecutamos, lo que va a hacer. Vale, porque tiene el override, porque me dice que ya existe. Venga. Ya está. Entonces podemos ver que lo que hace es que me va a generar el fichero. Si lo vemos un poco, la página de layout tenía el tema de unos metadatos, tenía una zona, ¿o acordáis, no? Entonces, si nos vamos y lo comprobamos, nos vamos a la unidad C. En TEN. Podemos ver que tenemos este archivo creado donde tiene esa información.
Con este archivo le hemos dicho, oye, cógeme los metadatos, cógeme la información, cógeme la zona. Y de esta manera nosotros lo podemos mapear. Pero importante, fijaros, pues poner el mapper simple imagen, que es el componente, ¿vale? Pues podemos coger y realizar el correspondiente, ¿vale? Lo que sí va a ser un ejemplo, y es el de conversión, que es que si yo cojo, y ya es el último ejemplo que termino por factor tiempo, ¿vale? Si me voy, no, este no, ya me he puesto nervioso. Ya me han dicho que tengo que terminar y yo me quedaría aquí más tiempo. Entonces, en el escritorio, si me voy al tema de... Yo tengo aquí el tema de conversión y lo único que estoy diciendo, oye, cógeme, me voy a conectar un tagger y voy a utilizar el tema de la conversión. ¿Pero qué le tengo que pasar? El custom layout que acabo de crear. ¿Vale? Simplemente, vamos a verlo. Si esto falla o no falla. Ejecutamos. Venga, para adelante. ¿Vale? ¿Ha funcionado? Lo veremos. Cerró el ojo, ¿eh? No sé. Ya cerró el ojo. Bien, perfecto. ¿Vale? Entonces, si yo cojo y meto la URL de este archivo que me ha hecho la transformación, aunque sea muy básica, podemos ver que la nueva versión, venga, da igual con las dos barras, me la ha transformado. Ahí está, ¿no? Con lo cual, podemos liar y hacer bastantes cosas. Digo, esto no es trivial, ¿eh? Esto tiene trabajo. Pero, por ejemplo, el tema de transformaciones, nosotros hemos hecho migraciones para transformaciones modernos habitualmente. Bueno, simplemente, ya para concluir, no sé si tenías alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Si no, cerramos la sesión de hoy. Si hay alguna persona que quiera hablar conmigo después de la sesión, estoy totalmente a vuestra disposición. Lo que sí tenemos es una pregunta por Twitch, ¿vale? Para decir contestado, dice, sin ser Windows 10, unos documentos estaban con permisos rotos, digamos, para que solo el usuario uno los viera y los editara. Con el Migration Tool, ¿cómo actúa? ¿Rompe los permisos? ¿Busca un usuario 1 arroba nintendo o microsoft.com? Vale. Como he comentado, también existe el mapeo de seguridad. Le podemos meter una regla en el mapeo de seguridad para ver qué acción realizarlo. ¿Vale? Okay. Lo que va a hacer en ese momento, si no hacemos nada, te coge el valor de usuario que ha hecho, que ha asumido los documentos. ¿Vale? Y si activamos de seguridad, mapeaba todos los tipos de todo seguridad. Todo. Bueno, los requisitos que lo empiezan a hacer. Pero es normal, ¿verdad? Claro. Primero, antes, ¿qué requisito tengo? Está bien, ¿qué requisito? La seguridad. Yo lo llevo todo y luego usaré el que es lo que necesito. Claro. ¿Vale? No lo veo mal. No, pero hay que saber que migrar todos los grupos. Si tienes un seguimiento de 400 grupos. En el post-migration clients. Ya está. Bueno, pues nada. ¿Alguna cosilla más? No, ninguna pregunta más. Una. Bueno, pues espero que haya sido de vuestro agrado, ¿vale? Lo que sí es muy importante, que lo dirá también, aparte de la rifa y tal, el tema del cuestionario, ¿vale? Es importante, sobre todo para el feedback, porque con este cuestionario lo que hacemos es que vamos a ir mejorando cada una de las sesiones correspondientes. Sí. Pues nada. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Necesito una sesión de 40 horas, ¿eh? ¿Quién se apunta? Muy interesante. Ya tienes su pan, ¿eh? ¿Qué? Que aquí ya tienes su pan, ¿eh? Claro. No, pero qué.